Seguimos con Simón García analizando todos estos episodios de la política en Venezuela reciente, porque hoy es que nos estamos realmente incorporando después de una merecida vacación. Fíjate, el gobierno, dentro de todo este cuadro complejo, porque tiene a los Estados Unidos en contra, y 54 países bajo el país en una condición de deterioro, de malos servicios, no hay gasolina, no hay agua, no hay luz, la gente está muriendo de hambre, el dólar, que si, toda esa mala vida, y tiene una oposición que es mayoría, según dicen las encuestas. Entonces el gobierno sabe que, como él controla la Fuerza Armada, que por la vía de la fuerza él tiene unos aliados ahí para pelear, ¿no? ¿Tiene cómo? Tiene el Estado para pelear. Y los 20 años de ejercicio del poder que le dan, bueno, todas las garantías y conocimiento de por dónde meterse. Y entonces su estrategia es evitar que un sector de la oposición participe, que se divida la oposición para poder ganar, porque por la vía normal, según las encuestas, no ganaría. Pero si divide, puede ganar, como pasó en las elecciones de alcaldes, gobernadores, las últimas, donde un sector de la oposición se abstuvo, entonces ganó. Pues el gobierno ha demostrado que tiene 6 millones de votos, que no es poquito. Entonces, eso se sabe, la oposición, el G4 sabe que ese era el planteamiento, y cuando va a la Asamblea Nacional a reelegir a Guaidó, sabe que el gobierno está buscando montarle una directiva paralela que está ahí, bueno, haciendo política. Además, la gente sabe que el gobierno juega así, que juega duro. Y entonces, si tú sabes que vienen por ahí, ¿por qué entonces se desata toda esta cosa de no diálogo, no elecciones, una vez que tú sabes que ese es el propósito del gobierno? O sea, ¿cómo es posible que tú, sabiendo que ellos quieren que no vayas, y tú dices que no vas? La abstención es la política del gobierno. La abstención es el plan del gobierno. La abstención no es cierto que no conduce a ningún lado. La abstención conduce a la perpetuación de Maduro. De manera que si usted quiere que Maduro esté 5, 20, 10, 30 años más, no vote. La única posibilidad de frenar esta destrucción, esta disolución del país, es ganándole a la autocracia con los votos. Y en una elección, preferentemente en una elección presidencial, pero hay dos elecciones que están pendientes para que el pueblo se exprese e indique dónde está su voluntad: la presidencial y la parlamentaria. Cualquiera de los dos va a producir va a ser un detonante de la exigencia de democracia, de prosperidad, de justicia social y de cambio. Si la primera es la presidencial, muy, muy bien. Si no es la presidencial, pues vamos a las parlamentarias. La sociedad y la democracia necesitan unas elecciones que reviente la costra autocrática del gobierno, y que permita que puedan encontrarse los sectores que también en el gobierno son partidarios de que haya un entendimiento en el cual ellos se pueda ir transitando progresivamente de esta situación a una democracia. Ahora, los que no quieren esto, sino los que quieren ser hegemonía, mandar ellos solos, mandar autoritariamente, no son asequibles a valores democráticos, no quieren tampoco que haya elecciones, sino que haya una situación, un desenlace que permita la aniquilación de los chavistas. Esto no es posible si se quiere retornar una sociedad. Metiéndonos en el mundo del gobierno, yo le preguntaba a Ramón Lobo, que es diputado, pero que fue ministro de la Guerra Económica, le decía, bueno, pero ¿cuándo es que los venezolanos, porque si es verdad lo que él dice, que es que la guerra económica, las sanciones, impiden que el ingreso petrolero y nuestro desarrollo, nuestra economía se fortalezca? Dice, bueno, pero ¿a cuándo es que vamos a salir del conflicto? Porque el discurso del gobierno sigue siendo antiimperialista. Tú no viste a Diosdado y Pedro Carreño por Soleimani haciendo, sí, hombre, un gesto, claro, una cosa, claro. Y los pronunciamientos son hacia ese mundo antiimperialista, árabe, toda esa cosa, y no hacia la búsqueda de acuerdo. Pero también el gobierno está entrampado, porque no hay progreso, no hay salida, no hay mejora de las condiciones de vida de los más pobres, ni nada, de nada. En esta situación, claro, de conflicto permanente. Pero el gobierno pareciera que también juega a la destrucción de la, bueno, de la institucionalidad, claro, de la estabilidad, digamos, juega duro, pues. En el gobierno tiene una estructura, es una maraña de poder donde hay unos hilos
autoritarios, autocráticos, donde hay unos hilos de imposición de un modelo comunista cubano, donde hay unos hilos ligados a la economía negra, a la delincuencia, al narcotráfico, pero hay una madeja democrática. Hay en ese gobierno y en la institución militar hay gente que tiene una reserva de democracia y constitucional. Es decir, que sabe que se necesitan unas normas abstractas, impersonales, universales, iguales para todos, y que ese pacto está regido y expresado en unas leyes, en una constitución. Hay que encontrarse con esa gente. Esa gente está detenida por el conflicto y está detenida por la agresión y el maltratamiento que la oposición, que debía tenderle las manos, pues lo que pero hace ¿cómo es puede, patearla. Fíjate, porque el extremismo dice, pero ¿cómo vamos a reunirnos con esta gente que no cumple acuerdos, que ha matado, que ha perseguido, que tiene exilado, que nos mete preso, que nos hace jugadas duras, que no... Mira, el estalinismo, que sí fue en verdad un sistema totalitario y no solamente autoritario, en 2 años asesinó a 800.000 comunistas, exigentes de ellos mismos. Okay. Bueno, los bolcheviques, todo. En el caso de este gobierno, que es un régimen hegemónico, autoritario, que violenta, que usa la fuerza, que usa todos los medios para defender, porque es un sector que está defendiendo sus privilegios, sus condiciones de vida por encima de la, sumamente escandalosos por encima de la mayoría, la impunidad, de la manera como ha sido desfalcado el tesoro público, el robo, la destrucción. Es decir, esa gente no se quiere ir del poder. Pero no todo el militante del oficialismo está asociado a ese tipo de operaciones negras y delictivas. Hay una parte del oficialismo, el viejo Agüero, que es mi amigo de Valencia, de años que yo lo conozco, ese no se ha robado ni un centavo. Ese está ahí por unas ideas. Y está ahí a lo mejor en una situación equivocada, pero va a reaccionar si tiene confianza, que cuando haya un cambio, hay la posibilidad de que él pueda seguir luchando por sus ideas en iguales condiciones como voy a luchar yo o como va a luchar otro venezolano. Ahora, la amenaza de liquidación y de exterminio es lo que bloquea que sectores que están allá puedan encontrarse. Eso es lo que se llama mandarino, la fractura del sector dominante. Exactamente. Una parte no se puede vencer si una parte del bloque dominante no es neutralizado o atraído para estas posiciones. Porque estas posiciones, en definitiva, lo que expresan es la aspiración a, o la pregunta, o resolver la pregunta, ¿podemos tener un país común entre este pueblo chavista y este pueblo opositor, descontento, y a punto de explosión? ¿Podemos tener un país común? ¿Podemos construir una casa común? ¿Podemos prosperar y vivir y convivir juntos o no? Yo apuesto a que sí. Lucho a que sí. Y a construir estos puentes de entendimiento. Y el imperio, la cabeza de las democracias occidentales, que es los Estados Unidos, está diciendo en la mesa. Están todas las opciones, pero está sobre todo ahora en el centro de la mesa y no en la esquinita, la negociación y el entendimiento. Ahora, ¿qué hace el extremismo que domina el G4? Dice, no, en la mesa están todas las opciones, menos la negociación y el entendimiento. Ahora, así no se puede avanzar. Sí, es difícil, sí, es complejo. Gracias, Simón. Bueno, muchas gracias. Excelente. Seguimos peleando, yo le digo al país, porque mucha gente me dice, bueno, pero si las elecciones que vienen no va a participar la oposición, se va a perder, va a ganar el gobierno en las parlamentarias. Y no va a haber intervención, porque además Latinoamérica está todo vuelto un despelote inestable, entonces pues, no se ve salida. Y si hay una rebelión electoral, cívica, sí, y la gente participa por encima de los partidos que esta vez llaman a la abstención. Bueno, habría que montarse en eso.
Bueno. Lo que pasa es que también el clima está muy enrarecido, la antipolítica, que todo el mundo es un traidor, todo el mundo es un vendido, todo el mundo es un corrupto, todo el mundo es malo. Entonces así es muy difícil, porque para que eso ocurra, lo que tú dices, tiene que haber una voz que le hable al país y convenza, pero estamos en la antipolítica, mira, aquí todo el mundo, nadie sirve. Los procesos de destrucción mutua en la oposición y los procesos de destrucción mutua entre el gobierno y la oposición son minoritarios. La mayoría de los venezolanos quieren convivencia, entendimiento y acuerdos para sacar este país para adelante. Vamos, gracias, Simón. Muy bien. Hay que ser optimista, hay que seguir peleando. Pero por supuesto. En el lugar tenemos a Sandú. Sandú es muchacho, catire, gocho, un gran talento, canta bellísimo, Sandú. Tiene una gran voz. Y además es protagonista de una novela que se está filmando donde se recrea parte de su historia. Ustedes lo van a conocer. Yo lo conocí en estos días en la fiesta del Circuito de la Romántica. Me lo presentó Mirla Castellano. Mira este muchacho. Ya lo ven, es talentosísimo, Sandú. Qué bueno. Vamos a verlo.